Vamos a realizar la apertura de del portón de ingreso a la institución. ¿Están cumplidas las expectativas que ustedes tenían en función de cómo viene el año para el sector? Sí, con respecto a nuestra exposición, está cumplida la expectativa. Por ahí he sentido a decir, bueno, los productores, más allá de la seca y de los precios y de las retenciones, hacen una exposición maravillosa o grande. Esto no es una demostración de plata, esto es una demostración de trabajo y de pensar hacia el futuro. Y todos los industriales, comerciantes, agricultores y ganaderos vienen y vuelcan acá, ven el momento justo dado del año para expresar y su producción, para mostrar su producción. Con respecto a la cantidad de estudiantes, hasta esta tarde teníamos 6.500 registrados. En realidad la inscripción ya cerraría hoy, pero siempre hay tolerancia porque hay escuelas, y más considerando que venimos de un periodo de receso, entonces se flexibiliza un poquito. Así que creo que no vamos a estar por debajo de lo que fue el año anterior, ¿no? Que fueron 7.000 los que nos visitaron. El costo de la entrada es para el viernes, a partir del mediodía se cobra 13 pesos, el sábado 15, el domingo 20, el vehículo 10 pesos, el estacionamiento, las motos 5 pesos y las bicicletas 3. Menores de 12 años acompañados de un mayor no pagan entradas, lo mismo que jubilados con último recibo de cobro o credencial, tampoco pagan, al igual que personas con capacidades diferentes, tampoco estarían pagando.